El béisbol con sus pequeñas ligas, el balonmano, el judo y el atletismo tuvieron actividad competitiva por estos días en el balcón del Oriente Cubano como parte de los Juegos Pioneriles. Aunque todos quieren ganar, los metodólogos provinciales aprovecharon este espacio para evaluar la matrícula de los municipios y el ascenso de nuevos talentos al alto rendimiento. Tuvimos esta gran oportunidad este año, después de 3 años sin celebrar este tipo de competencia en nuestra provincia, debido a la pandemia que pasamos. Yo le doy gran importancia a esto porque ya estamos conociendo los posibles talentos nuestros para el próximo curso y el venidero curso, ya que convocamos la categoría 11 y 12 y la categoría 9 y 10 para saber con qué contamos en nuestro municipio, fundamentalmente lo que se dice, la base. El Deporte Rey pudo identificar todas las fortalezas y debilidades del trabajo en cada uno de los municipios. Existen grandes problemas. Ayer se realizó la prueba técnica. Yo la evalúo de regular en sentido general. Hay muchos problemas técnicos. Los entrenadores de la base tienen que seguir trabajando en este aspecto porque de verdad que no solamente la parte física, estamos viendo hoy ahora el 40 metros plano donde se ven también buenos tiempos, pero la parte técnica está mal. Se evalúa de regular en este caso porque de verdad que los atletas vienen con muchos errores técnicos que son difíciles de pulir cuando estén en alto rendimiento. El desarrollo de nuevas competencias en diferentes categorías se planifican en Las Tunas en aras de seguir elevando la calidad del deporte. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.